Hola, ¿cómo les va a todos? Desde ya un placer juntarnos de nuevo en este espacio de RBP TV Digital. En el día de hoy vamos a hacer una charla sobre la concientización de la escoliosis, justamente en el mes mundial de la escoliosis. Y para eso hemos invitado a colegas y a profesionales de la ciencia de la salud y el ejercicio de distintas partes del mundo. Así que bueno, es un placer. Agradecemos ya a RBP TV Canal Digital, agradecemos obviamente a cada uno de los profesionales que va a estar disertando hoy, a cada una de las personas que estuvo participando, porque hace más de una semana que nos vienen dejando preguntas y consultas, y a todos los que nos están viendo ahora en vivo por las distintas redes sociales. Los invitamos a dejar sus preguntas, a dejar sus consultas para poder participar, porque vamos a hacer una mesa redonda interdisciplinaria. Tenemos a 7 profesionales de distintas partes del mundo, especialistas y con trayectoria específica sobre la escoliosis. Y vamos a tratar, para los que no van a estar viéndonos en vivo, ¿sí?, van a poder seguir interactuando con los profesionales, obviamente con las distintas redes sociales. Así que los invitamos justamente a no solamente seguir a RBP por las distintas redes sociales, sino a cada uno de los profesionales que les interesa en estos campos, ¿sí? A partir de ahora vamos a presentar a los profesionales de ciencia de la salud de distintas partes del mundo y a partir luego vamos a empezar con la mesa redonda con las preguntas que la gente ya nos dejó y estamos atentos a las distintas vías de comunicación de las redes sociales para que puedan ir dejando las preguntas y consultas y aprovechen justamente esta charla de concientización, ¿sí? Vamos a empezar presentando al doctor Luis Mena, traumatólogo de Ecuador. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Mauro? Un gusto estar aquí presente en tu Buenas charla. tardes. Buenas Vamos a ir tardes. pasando, lo vamos a dejar ahí en stand-by al doctor. Ya pronto vamos a empezar con las preguntas y consultas justamente de traumatología. Presentamos al doctor, perdón, a Sandra Schep, musicoterapeuta, que nos está esperando desde Panamá. Hola, buenos días a Hola, todos, buenas Sandra. tardes, gracias por la ¿Cómo te va? invitación, un gran placer para mí, No. Mauro, compartir con todos ustedes el día de hoy. No, al contrario, Sandra. Bueno, ya Sandra es vieja, vieja conocida del canal y obviamente muchísimas gracias por seguir participando, el doctor Luis Mena también. La dejamos en stand-by a los profesionales que ya prontito vamos a empezar con la ronda de preguntas y consultas para que cada uno tenemos distintas especialidades para los aportes. Así que gracias, Sandra. Desde Brasil, Isis Navarro, otra colega, kinesióloga. Hola Isis, ¿cómo te va? No se te escucha el audio, Isis. A ver ahí. No se te escucha, Isis. ¿Todo Ahora sí, bien? ¿no? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo te va? Tudo Bueno, bem. Tudo bem. me Muito alegro. obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Isis nos va a estar contando porque estuvo en el último congreso de actualizaciones justamente del SOSORT, así que seguramente vamos a estar preguntándole que nos ayude a comunicar a la población y a los otros profesionales un pequeño resumen de ese congreso. Así que muchas gracias, Isis. ¿Sí? Desde Estados Unidos nos está esperando, si vemos, a Fernando Sautelo, también kinesiólogo. Fernando, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a los lugares donde estamos. A ver si se escucha y se ve bien. Vamos a ver si la tecnología nos deja comunicarnos. Si no, lo presentamos en un ratito a Fernando. Bueno, si no, después lo agregamos a Fernando a la mesa. Karina Fernández, psicóloga de Argentina, nos va a Hola, aportar buenas justamente no tardes. solamente la experiencia de psicología, sino también Karina tiene escoliosis y bueno, tiene muchísimos grupos a cargo, en la cual a través de ella va a representar a todos los grupos de escoliosis. Así que Karina, tanto como paciente, ¿sí?, como bueno, la experticia que tenés en psicología, bienvenida al equipo. Hola, buenas tardes a todos. Un placer, Mauro, para mí estar en este programa. Y más con el tema de escoliosis. Uno por mi experiencia personal, pero también por el tema profesional. Así que saludos a todos. Dale, muchísimas gracias. Bien. Lo tenemos al doctor Nicolás Bacaloni, traumatólogo de Argentina. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mauro? Muchas gracias ¿Cómo por la te va? invitación a todos, ¿eh? No, al contrario, no solamente un placer que cada uno de ustedes formen parte de este equipo,
sino que también lo importante de este tipo de charlas, no solamente para los profesionales de ciencia de la salud, sino también justamente para la comunidad que nos está viendo, ¿no? Un montón de padres que están totalmente desorientados cuando tienen el diagnóstico y por ahí justamente no saben qué hacer, ¿sí? Nos presentamos a todos, Fernando Sotelo, a ver si tenés conexión, Fernando. Hola, ¿me escuchan? Hola Fernando, no se te ve, ahí se te escuchó, pero no se te ve la imagen. No sale la imagen, no sé por qué, no aparezco, ni yo ni Jerry. Bueno. Así que, bueno. Cuando voy a ver si lo soluciono, les aviso. Bueno, te estamos escuchando, Fernando. Fernando está de Estados Unidos, estamos con un problemito de imagen, pero bueno, vamos a arrancar justamente agradeciendo desde ya, no solamente a RBP, sino que a cada uno de los expositores. Y vamos a empezar justamente con algunas de las preguntas que ya nos dejó la gente y vamos a tratar de servir de moderador en este caso para tratar de que no nos vayamos pisando entre todos y vamos a dar, le pedimos a cada uno de los moderadores, tratar de lo posible, es difícil, ¿no? Sobre todo de tratar de dar las respuestas bastante, bastante cortas y concretas para darle la palabra también a las otras personas. Para empezar, vamos a empezar justamente preguntándole al doctor Nicolás Mena que nos cuente un poquito, para las personas justamente que recién les diagnostica que tienen escoliosis, ¿ahora qué? ¿Qué es la escoliosis, doctor Luis Mena? Escoliosis es la deformidad de la columna vista en el plano frontal radiográfico, en la cual se puede producir en pacientes. Lo más común es después de los 8 años. Tiene su mayor crecimiento la columna después de la pubertad, tiempo en el cual hay que supervisarlo muy cerquita al paciente, ¿sí? Muchos padres en realidad llegan a la consulta y preguntan el por qué. Y en realidad, una enfermedad, la escoliosis es una enfermedad idiopática, que no tiene un origen definido. Pero se ha visto mucho que se produce también como parte en el factor genético, también se puede heredar hasta la tercera generación, puede llegar. Más proporcional es en la mujer, el 80% con el hombre, ¿sí? Y la verdad es que yo, al menos en mi consulta privada, lo que trato de indicar a los padres que tienen el antecedente de ellos, de escoliosis, que se fijen en los niños normalmente en el nivel de hombros, en la diferenciación del nivel de hombros desde muy pequeños, el nivel de las caderas, el nivel de las axilas, que llamamos el triángulo del talle, que se forma un huequito, porque muchos padres no se dan cuenta. En realidad la madre es la que más se da cuenta desde pequeño, porque ella es la que normalmente baña a los niños, los ve cuando los está cambiando. El padre casi no se da cuenta, pero la madre es la que tiene que seguir de cerquita al niño. Y la verdad es que muchas veces hay padres que son muy descuidados, que en realidad vienen ya cuando la curva lamentablemente está muy avanzada. Y ahí llega el punto del tipo de tratamiento del paciente, porque cuando ya la curva está muy avanzada, muchas veces no se puede tratar con kinesiología. La indicación quirúrgica en realidad es con una curva mayor de 40 grados. Y como Nicolás también lo va a poder indicar, muchos pacientes vienen con mucha deformidad y ya es imposible manejarlo conservadoramente. Pero dentro de lo posible, antes de los 40 grados, se lo puede manejar con rehabilitación, con corset, con otro tipo de técnicas y también dependiendo de la edad. Perfecto, sí, la idea era justamente dar una introducción, sobre todo a los papás que recién justamente tienen este diagnóstico y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Para eso vamos a complementar justamente con el doctor Nicolás Bacaloni, traumatólogo de Argentina, para que nos complemente justamente al doctor. Cuando por ahí los papás preguntan, y muchos de los pacientes que tienen, creen que por ahí los tratamientos en general son todos iguales. Entonces, ¿qué tipos de escoliosis conocemos? ¿Qué tipo de escoliosis en general podemos clasificar para, obviamente, una vez que tenemos ese diagnóstico, vamos a empezar a consultarle y a preguntarles a ustedes qué tipo de tratamiento, ¿no? Si podemos hablar de clasificación un poquito para... Sí, avanzar. En realidad más que... Las clasificaciones son distinciones dentro de tipos de escoliosis que tienen en nuestra profesión, más que nada, una implicancia terapéutica. No sé si es algo por ahí tan relevante para el manejo, digamos, del público en general. Sí. Escoliosis es por definición una deformidad de la columna que se caracteriza por rotación vertebral. Tiene que medir una X cantidad de grados, etc. Y hay muchos tipos de escoliosis. Hay escoliosis idiopáticas, como bien mencionó Luis Mena. Hay chicos que tienen enfermedades neurológicas que producen escoliosis.
y hay chicos que nacen con malformaciones vertebrales que determinan escoliosis, y cada uno de esos tipos de escoliosis, y hay otros síndromes genéticos que también se asocian con escoliosis, y cada una de esas enfermedades puntuales requieren seguimientos, tratamientos muy distintos entre sí. Si bien la más frecuente, la más prevalente es la escoliosis idiopática, que son chicos en primera instancia sanos, que no tienen ninguna otra enfermedad y tienen una escoliosis, a veces con asociación familiar, hay muchos otros tipos de escoliosis que a veces también son más difíciles de tratar, porque justamente como la idiopática es la más frecuente, suelen encontrar lugares de tratamiento con mayor proporción que otro tipo de deformidades que son más complejas. Perfecto, muy claro. Muchas gracias. Bueno, antes que sigamos pasando a los próximos disertantes, vamos a preguntarle de vuelta, vamos a aprovechar justamente para seguir en el ámbito de traumatología, de diagnóstico y las primeras aproximaciones a la escoliosis. Doctor Luis Mena, ¿qué nos puede decir a grandes rasgos para tratar de aclarar brevemente cuáles son los tipos de tratamientos más frecuentes en la escoliosis? Bueno, el tipo de tratamiento, en realidad, como conversábamos con Nicolás, ¿no? La escoliosis idiopática es la más frecuente. Las neurológicas sí las hay menos cantidad, pero también hay. Y las idiopáticas, que es la que mayormente vemos, depende de los grados de afectación. Normalmente de 0 grados a 25 grados medidos en curva, puede ser manejado conservadoramente, es decir, con rehabilitación. Ahí tenemos la parte de ustedes, que es el fortalecimiento de la parte dorsal, la parte lumbar. Inclusive se lo combina con natación en muchos de los casos. Ojo, que controlándola con rehabilitación, muchas veces a mí me ha pasado, me imagino que al resto también, que hay pacientes que pueden ser controlados e inclusive pueden disminuir hasta 5 grados por año. Ojo. Y pacientes después de 25 grados a 40 grados, normalmente se lo maneja con corset y con rehabilitación. El corset a permanencia normalmente se lo retira el momento que va a hacer la rehabilitación del corset, más o menos 40 minutos a una hora. Y también me ha pasado que he logrado contener la escoliosis en algunos pacientes, en otros ha retrocedido un poquito y en otros la verdad que no ha mejorado mucho. Pero en tal caso el corset hace como un parante para que la escoliosis no siga progresando. Y en realidad lo que influye bastante es el fortalecimiento muscular. Y más de 40 grados en realidad se maneja con un criterio quirúrgico. Ojo, que hay pacientes también que a veces se los maneja con doble curva, que tiene 35 grados arriba y 35 abajo, que se le llama que tiene una curva compensatoria. Entonces no es un criterio quirúrgico inmediato. Y hay pacientes también con 40 grados arriba y 40 grados abajo, que también se los pueden mantener hasta el término de crecimiento con esa curva. Sí me ha pasado y no he necesitado llegar a una cirugía, ¿sí? Y pasando de esa curva, sí, obviamente, el tratamiento indicado es quirúrgico. Ahora, no es lo mismo una cirugía, no es lo mismo una cirugía en un paciente escoliótico, porque depende de los grados y uno puede saber de dónde a dónde va una fijación. En cambio, en un paciente neurológico no es el mismo planificación que en un paciente con una escoliosis idiopática, porque el paciente neurológico hay que hacer más fijación, posiblemente llegar hasta el sacro, pero eso ya es otra cosa. Eso lo podría decir Nicolás en los niveles de fusión. Perfecto. Muchas gracias, doctor Luis. ¿Algún aporte dentro de lo que es el tratamiento, doctor Nicolás? No, estoy de acuerdo con lo que mencionó Luis. El tratamiento depende casi enteramente de la edad del paciente, del estado madurativo que tenga, del valor de la curva y del tipo de curva. Básicamente, esos son los factores que nosotros tenemos en cuenta para definir qué línea de tratamiento se va a utilizar. Los corsets, las ortesis, tienen poca aplicación en los pacientes que tienen escoliosis diferentes a las idiopáticas. Hay algunas escoliosis neuropáticas puntuales que se pueden tratar con ortesis, al menos en mi experiencia profesional. El corset casi que está relegado al tratamiento de las escoliosis idiopáticas, pero luego la cirugía es el tratamiento común a todas las escoliosis graves y las terapias kinésicas y fisioterapéuticas
también son aplicables a todos los casos. Si los valores y la edad del paciente y las condiciones del paciente lo permiten, casi no he visto pacientes que no puedan ser tratados o ayudados con alguna terapia fisioterapéutica. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, justamente, ya que tenemos traumatólogo, ya que tenemos kinesiólogo, vamos a preguntarle a Isis, Isis Navarro de Brasil, que estuvo justamente en el último congreso del SOSOR, una de las instituciones más fuertes a nivel de investigación justamente de escoliosis. ¿Qué nos podés contar, Isis, sobre, no solamente sobre tu disertación, sino también sobre lo que te parece que fue distintivo con respecto a lo que ya se venía conociendo, respecto, sobre todo, vamos a enfocarnos al ejercicio, ¿no? El tratamiento con ejercicio, y después, obviamente, nos podés complementar qué escuchaste de nuevo de lo que no es ese ejercicio. Ok. Bom, eu até poderia tentar falar em espanhol, mas acho que sairia pior do que em português. Então, eu vou falando devagar em português. E se vocês tiverem qualquer dificuldade para entender, eu peço, por favor, que o Mauro faça a tradução, que eu acho que vai ser mais tranquilo. Não, se te escucha perfeito, se te entende perfeito isso quando habla despacito, assim que te escucha. Tá. Então, justamente indo ao encontro do que o Dr. Luiz Mena e o Dr. Nicolás falaram, esse ano me surpreendeu muito na SOSOR, porque foram apresentados alguns estudos de caso, né? Então, ainda na base da pirâmide da hierarquia da evidência, mostrando sucesso no tratamento conservador feito com colete e fisioterapia específica para escoliose em pacientes com curvas de 60 graus ou mais. Então, acho que esse é um grande diferencial, uma mudança brusca no que a gente conhece até hoje sobre tratamento de pacientes com escoliose. Claro que isso gerou toda uma movimentação durante o congresso, porque a gente não tem indicação de tratar conservadoramente pacientes com curvas acima de 50 graus, mas foram alguns casos apresentados, né, alguns trabalhos em séries de casos com resultados bem interessantes. Então, talvez no futuro, né, quando a gente tiver isso mais consistente na literatura científica, a gente tenha uma mudança aí nesse ponto de corte que a gente conhece para o tratamento que separa, né, o tratamento conservador do tratamento cirúrgico. Então, acho que essa é uma informação bastante relevante, é uma novidade, é um ponto para a gente pensar. Em relação aos exercícios, uma vertente muito interessante que foi apresentada na SOSOR foi relacionada à telemedicina ou à teleconsulta, que se tornou uma realidade durante a pandemia. Pelo menos aqui no Brasil, nós não éramos autorizados a atender por teleconsulta como fisioterapeutas, né? Mas com a chegada da pandemia, a gente começou a viver uma outra realidade e passamos a atender os nossos pacientes de forma online. Então, uma série de trabalhos foram apresentados, mostrando justamente que não existe diferença quando se aplica exercícios específicos para escoliose com diferentes escolas entre atendimentos presenciais e atendimentos online. Então, mostrando que essa é realmente uma forma segura, né, confiável de tratarmos os nossos pacientes. Acho que esses são alguns destaques assim, em relação ao tratamento conservador da escoliose, apresentados na SOSOR. Excelente, Isis. Sí, me parece que foi bastante claro. E para os que venimos seguindo o tratamento com escoliose, e obviamente que também sobre todo el doctor Luis Mena y el doctor Nicolás Pacaroni, nos pueden confirmar. A medida que van pasando las investigaciones y los congresos, la línea de corte, ¿no?, justamente en lo que es el tratamiento quirúrgico, de no quirúrgico, o sea, el tratamiento conservador, y a partir de que, justamente como lo decía Isis, son los grados que por ahí se recomiendan, año a año, congreso a congreso, la mayoría de los investigadores, esa línea de corte se va corriendo. ¿No es así? Si pueden complementar el doctor Luis Mena y el doctor Nicolás Bacalani con respecto a los últimos congresos, esa línea de corte, antes por ahí decían 40 grados, 45, 50, cada vez se va corriendo un poquito más. ¿Qué nos pueden aportar con respecto a esto,
con respecto a lo que escuchamos de Isis. Bueno, lo que te podía contar tal vez hasta ahorita, se mantiene para nosotros la misma cantidad de grados, ¿sí? Tal vez la escoliosis, lo que he visto en mi experiencia personal, es depende de cuándo lo hayas descubierto al paciente y, como decía Nicolás, en qué estado madurativo está. Si normalmente tenemos como parámetro, al menos en la escoliosis idiopática, que es la más común, que el crecimiento de la columna va de la primera menstruación 2 años en adelante. Si el padre ha llegado con el niño y ya con una escoliosis muy avanzada y digamos que ya ha pasado 2 años en la menarca, 2 años y medio, digamos, y una curva de 50 grados, la verdad es que yo al menos la manejo conservadoramente. ¿Por qué? Porque esto no va a seguir progresando en teoría, pero hay que seguirlos con los controles cada 6 meses con la radiografía panorámica para ver que no progrese, porque normalmente ya si la columna terminó de crecer es más complejo abordarlo quirúrgicamente porque hay que hacer distintos tipos de osteotomía, probablemente una vía anterior y una vía posterior porque la columna está más rígida. Y otra cosa también que me queda, siempre me ha dejado pensando, es que hay muchos pacientes que vienen a veces a los 22, 23 años, y me dice: doctor, tengo una escoliosis grande y quiero operarme, y me han dicho que es quirúrgica, ya tiene, ponte, 45 grados, pero ya a esa edad ya terminó el crecimiento de la columna, o sea, no tendría una indicación quirúrgica, ya está, ya creció la columna, entonces no tienes por qué plantear una cirugía. En medida, como dices, en medida que pasa el tiempo, veamos qué pasa con distintos estudios, pero hasta ahorita, en la parte traumatológica, creo que nos mantenemos en 40 grados, más de 40 grados la decisión quirúrgica. No sé, Nicolás, ¿qué opinas? No, sí, yo la verdad que opino lo mismo. No se han presentado trabajos, al menos en nuestros congresos, trabajos con alto nivel de evidencia, como para poder someter a esos pacientes a tratamientos kinésicos con valores de curva que para nosotros son quirúrgicos, pero es muy variable en función del tipo de escoliosis que tenga el paciente. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral, que tienen una escoliosis neuropática, a veces indicamos la cirugía con valores menores a 40 grados, porque sabemos que son pacientes que tienen en general bajo peso, otras enfermedades asociadas, alto riesgo quirúrgico, entonces particularmente nosotros en el hospital desde hace algunos años estamos utilizando una técnica que se usa en Francia, que es la técnica del doctor Miladi, para ese tipo de pacientes específicamente, que si bien es una técnica de fijación, es una técnica menos agresiva que la que usábamos anteriormente, en pacientes neurológicos. En pacientes con escoliosis idiopáticas, básicamente, usamos los conceptos tradicionales, los valores tradicionales, en función de dónde esté la curva también, hacemos una diferencia en ese sentido. Por ejemplo, si viene, como contaba Luis, un paciente que completó el crecimiento y tiene una curva torácica de 50 grados, yo al menos no le propongo cirugía, me parece que es algo limítrofe y en el límite no le propongo cirugía, me parece que se los puede controlar y mientras uno de los pacientes los controla también les da chances a que estos trabajos o estos métodos que controla licenciada logren el nivel de evidencia necesario como para poder uno ofrecérselo a los pacientes. Pero en líneas generales, en el país, los valores angulares a partir de los cuales se indica tratamiento quirúrgico no se han modificado en los últimos 10 años al menos. Sí se han modificado otras cosas. El tiempo de uso de ortesis, por ejemplo, el tiempo de uso del corset, que antes era mucho más agresivo, se usaba el corset 23 horas por día. Hoy las recomendaciones, basado en los últimos trabajos que han hecho, sobre todo en España, demostraron que tiempos de uso de corset de entre 18 y 20 horas no genera diferencias estadísticamente significativas en el resultado final del tratamiento, y eso sí lo llevamos a la práctica, pero no los valores a partir de los cuales se define el tratamiento quirúrgico. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos a aprovechar que lo tenemos a Fernando para continuar con la parte de ejercicio. ¿Qué podemos aportar, Fernando Sautelo, kinesiólogo que está en Estados Unidos, argentino, sobre el tema de el ejercicio físico, los beneficios, sobre todo con la actividad diaria, ¿no? Los ejercicios de la actividad diaria y por qué es importante justamente no estar todo el día sentado al frente de la computadora. Tengamos escoliosis o no tengamos escoliosis, ¿no? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien ahora?
Se escucha perfecto, Fer. Ah, bueno, disculpe. El problema era mío. Se había conectado a la red de mi vecino, el internet, así que le puse el cable y se acabó el problema. No hay problema, te escuchamos. Un gusto conocerlos a todos. Una cosa que yo siempre digo es, yo no me dedico a escoliosis, yo me dedico a escoliosis, sino al tratamiento del dolor en general. Y yo trato mi propia escoliosis en cierta forma, ¿no? Y yo creo que es muy importante el trabajo postural, porque las pequeñas cosas que hacemos todos los días hacen que nos desviemos hacia un lado o hacia el otro. Y para mí algo muy importante también, ¿no? Yo siempre digo que el músculo es un soldado y obedece a lo que dice el cerebro, y los músculos paravertebrales son patrimonio del paciente. Para mí es algo que hay que cuidar y respetar, porque son los antigravitatorios los que nos llevan hacia la posición erecta. Donde esos músculos se pierden, el paciente se queda sin la defensa que tiene que tener para luchar en contra de la gravedad. Por lo tanto, hay que cuidarlos y protegerlos mucho. Siempre hago este ejemplo. Uno dice, una bailarina desafía la gravedad parándose en la punta del dedo gordo. Un hombre que hace pesas desafía la física, porque levanta 200 kilos, no sé cuántos que levantan, y desarrolla unas masas musculares impresionantes. Y un hombre que hace yoga, o una mujer, puede doblarse y arquearse toda la espalda, ¿no? O sea, en el entrenamiento hay un secreto en el cual los mismos músculos pueden modificar la posición de las vértebras. Y a veces eso se lo subestima, como que no pueden los músculos lograr todo eso. Y sin embargo, en otras actividades los vemos a diario, los vemos en las competencias olímpicas. Y yo creo que a veces los tratamientos tiene que ser un poco, yo no me dedico a escoliosis, yo entreno mi propia vértebra, mi propia paravertebral, y de hecho estoy camino muchísimo más derecho, más porque me gusta bailar tango, que hace 10 años. Y hay veces las personas que me han dicho, Fernando, estás más alto, no, te estás achicando vos, porque si no entrenamos los paravertebrales, y el entrenamiento tiene que ser, para mí, en cada cosa que hacemos todos los días. Yo prácticamente nunca uso el respaldo de la silla, porque el respaldo de la silla me da confort y eso hace que mis paravertebrales se estiren, ¿no? Y uno dice, para que nos estén escuchando, los paravertebrales deberían tener para nosotros nombre y apellido. Si uno agarra una imagen como esta y ve todo, y los doctores lo saben más que todos nosotros, toda la cantidad de músculos que tenemos ahí atrás en la espalda, que no los vemos si no los trabajamos. Entonces, yo opino dos cosas. Primero, en el entrenamiento es muy importante para la corrección. Y segundo, las posturas y los pequeños movimientos que hacemos todos los días son importantes para lograr la alineación y corregir la simetría. No sé si soy claro, si me entienden más o menos lo que digo, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Fer. Muchas gracias, y vamos a aprovechar justamente a los otros panelistas. Me olvidé presentarle a Jerry, que es mi compañero de Quienes Salud TV del canal, así que... Él les manda saludos. A él le faltan para vertebral, estamos trabajando en eso. Le falta un poco de músculo, Jerry. Dale, sí, muchas gracias, Fer. Y tocaste, Fer tocó un tema bastante interesante, que justamente nos adelantamos a algunas de las preguntas que el público nos hacía. Y seguramente le vamos a dar la palabra a cada uno de los profesionales, porque cada uno de ustedes tiene mucho para aportar desde cada una de las áreas. Fernando habló del dolor, ¿no? Y es un tema que justamente, no solamente las personas que tienen escoliosis, sino que, no todas, pero algunas presentan estos dolores y muchas veces no saben si tiene relación o no tiene relación con la escoliosis. Puntualmente vamos a aprovechar algunos otros tipos de terapias que no son tan tradicionales, pero que nos aportan mucho. Para eso tenemos a Sandra, ¿sí? De Sandra Swift, desde Panamá, que nos va a hablar un poquito de la relación de musicoterapia. Y con relación al dolor, ¿qué podés contarnos un poquito, Sandra? No se te escucha, ahí está, ahora sí. A ver, ahora sí. Ok, gracias por invitarme a participar. Bueno, el tema del dolor es bastante complejo y no tan fácil de poder manejarlo. Sin embargo, yo considero a la musicoterapia, como otros colegas de mi área, que es un complemento dentro de la medicina. Al ser un complemento dentro de la medicina y al trabajarlo desde la física cuántica y la medicina molecular, nosotros podemos llegar a intentar bajar los niveles del dolor que tenga la persona. Hay varias cosas que a mí me gustaría, si tengo un ratito de tiempo,
poder compartir con ustedes. La primera es que nosotros tenemos que recordar que dentro del cerebro, en los dos hemisferios, en el lóbulo temporal, existe lo que se llama la disquera o discoteca del cerebro, en donde se activan, se crean, se generan tanto la hormona dopamina como la hormona cortisol. Cuando nosotros tenemos dolor, obviamente lo que se activa es la hormona cortisol, la del dolor. Entonces tenemos que pensar, ok, ¿qué puede hacer la musicoterapia para bajar estos niveles de estrés que causan dolor dentro del cuerpo de la persona? Una de las cosas que nosotros sugerimos es poder trabajar con melodías significativas que sean, que activen las endorfinas, la prolactina, todo lo que tiene que ver con la parte positiva para la persona, que le traiga recuerdos bonitos. Y justamente en el lóbulo temporal, como les expliqué antes, sí están todos los recuerdos sonoros del ser humano. ¿Qué significa esto? Que si las personas que tienen mucho dolor se focalizan y pasan la atención, y el atender a lo que me está pasando, hacia la escucha sonora de lo que significa para ellos algo bonito, algo productivo, algo que les da placer, pues entonces en ese momento la hormona cortisol es la que baja y la que sube es la dopamina. Desde la física cuántica y la medicina molecular, nosotros vamos a ver que va a crear al final todo un proceso positivo dentro del cuerpo del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que se activa es el núcleo de la neurona, ¿sí? Las neuronas de las células. Entonces, si está la célula y activo la neurona, se pasa todo eso a los potenciales dieléctricos de las neuronas y las dendritas son las que van a conectar de uno a otro lo que está sintiendo, lo que está sucediendo. Es ahí donde va a pasar esto que yo les estoy explicando, bajando los niveles de cortisol y subiendo los niveles de dopamina. Otra cosa importante que en pacientes que he trabajado con esta problemática de tanto dolor, se trabaja con un sonido y con la respiración costodiafragmática. ¿Qué significa esto? Que le pedimos que se concentren, y vuelvo a hablar del tema de la atención. ¿Qué les quiero decir con esto y por qué se los repito? Porque cuando nosotros sentimos dolor, toda nuestra concentración está en el me duele, me duele, me duele, me duele. Sin embargo, cuando yo logro pasar la atención a otra situación, o a la escucha de música, o a seguir un ritmo, o a una melodía, ya estoy pasando de un lado a otro, o sea, no estoy concentrada en esto del dolor y pongo la atención en otra situación. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la respiración, pedimos que fijen un punto y que traten de meter sonido hacia ese punto, pero con eso no alcanza, sino que también puedan visualizar, figurativamente hablando, en dónde está focalizado el dolor. Cuando la persona sabe, me duele aquí, o me duele atrás en la columna, o no me puedo mover, o me duele el omóplato, pedimos, por favor, que ese sonido que va a emitir a través de la respiración se fije mentalmente hacia el dolor del cuerpo que tiene la persona. Eso es un método que se va adquiriendo, no es fácil de hacerlo rápidamente, se va trabajando en cada una de las sesiones, pero lo más importante es lo que yo traté de explicarles hace un ratito atrás, el atender hacia otra área, ¿sí? A la escucha, al seguir un ritmo, al seguir una melodía, y así poder bajar esos niveles de dolor. Así como rapidito traté de explicarles un poquito la pregunta que me acaba de hacer Mauro. Está clarísimo, Sandra. Muchas gracias y ya volvemos en un ratito contigo. Vamos a aprovechar que tenemos a experta en psicología y también paciente con escoliosis, Karina Fernández de Argentina, y te consultamos justamente con respecto a la, sobre todo en adolescente, bueno, pero está pasando mucho también con personas cuando les dan el diagnóstico y cuando empiezan a sentir que esta desviación de la columna y la mirada del otro y la burla, el bullying. ¿Qué podemos ver justamente y qué nos podés contar de la psicología, no solamente para la persona, sino también para el contexto y obviamente para educar a la mirada y a cómo podemos entender esto de que es una patología, que tiene tratamiento y cómo podemos hacer para manejar la parte emocional, ¿no? Para tener una buena salud mental y para la aceptación?
Bueno, en realidad se debería trabajar de manera interdisciplinaria. Si bien, lamentablemente, no en todos los hospitales cuentan con un psicólogo especialista en escoliosis o no cuenta con un psicoprofilaxis quirúrgico, siempre es importante hablar con el psicólogo y si no hay el psicólogo en el hospital, bueno, consultar con un psicólogo de manera externa. No solamente el paciente que lo padece, sino la familia, porque lo que yo estoy observando mucho es que la familia tiene más miedo con el tema al recibir un diagnóstico que los propios pacientes muchas veces. Y ese miedo que tiene la familia termina contagiando las emociones a lo que es el paciente en relación a sus hijos. Porque en realidad cuando uno recibe un diagnóstico de escoliosis, por lo general cada persona lo atraviesa de diferentes maneras. Hay personas que lo aceptan, hay otras personas que tienen una negación, que directamente no quieren hablar del tema, directamente les cuesta esto de acudir ayuda, de pedir ayuda a un psicólogo, o les cuesta también inclusive expresar sus emociones frente a un médico, preguntarle acerca de cómo va a ser el procedimiento, qué va a pasar a futuro. Tienen muchas dudas que muchas veces me han preguntado, pero esto no me animo a preguntarle al especialista de columna porque me da miedo. Y ahí es cuando le decimos, bueno, pero tenés que vencer ese miedo, tenés que preguntar tus dudas. Por eso siempre le digo a las personas que tienen escoliosis, anótese en una hoja todas las dudas que tengan al especialista de columna o al fisioterapeuta también, porque también es muy importante el fisioterapeuta, el trabajo que hace con los pacientes de escoliosis, porque es el que más ve al paciente. Es el que más se da cuenta si el paciente está estresado, si el paciente tiene miedo, si el paciente está angustiado. Y es el que muchas veces el fisioterapeuta es el que más observa esto en el paciente, es el que por lo general deriva al psicólogo. Y es importante que la psicoprofilaxis quirúrgica, que si van a someterse a una cirugía de escoliosis, que es una cirugía bastante compleja, es que hagan terapia, no solamente antes de la cirugía, sino después de la cirugía y el posoperatorio, como para que después no tengan, puedan procesar todo el tema del dolor crónico. Y como dice la profesional Sandra, me parece muy importante la música, porque muchas veces me preguntan los pacientes que están operados de escoliosis, que están pasando por el procedimiento de la recuperación, estoy muy dolorida, no sé qué hacer frente a eso. Bueno, yo lo que les digo es, bueno, es por mi experiencia propia, lo que hacía era escuchar música, eso me ayudó un montón. Porque claro, en vez de concentrarme en el dolor que tenía, escuchaba las músicas que a mí me encantaba. Y también lo que recomiendo mucho y lo que se recomienda mucho en terapia de dolor en pacientes con dolor crónico y para bajar la ansiedad y el estrés, es hacer meditación. Si bien es complejo la meditación, pero tienen que hacer meditación con un profesional que sepa de meditación, concentrarse, escuchar una música que los relaje, que les haga sentir bien, y eso hace que baje la ansiedad y la angustia también. No solamente al paciente, sino también trabajar con la familia, que muchas veces la familia también tiene mucho miedo y angustia también. Perfecto, clarísimo. Ya volvemos contigo también, Karina. Muchas gracias. Volviendo, aprovechando que tenemos este panel tan, tan rico, tenemos dos traumatólogos, ¿qué nos pueden contar con respecto? Hay un tema que lo mencionó un poquito el doctor Luis Mérez, me gustaría si podemos entrar un poquito más en detalle. El doctor Nicolás Baccaroni, con respecto a la progresión, ¿no? ¿Es la misma la progresión en cada una de las escoliosis? ¿Es lo mismo la progresión? ¿Siempre va a progresar esa curva? ¿Importa en qué tipo de edad? ¿Importa en qué tipo de edad cronológica, biológica? ¿Qué podemos mencionar con respecto a esto? Bueno, depende mucho del tipo de escoliosis. En general, las escoliosis idiopáticas tienen progresión mientras hay crecimiento del esqueleto. Nosotros por ahí no le damos tanta bolilla a la edad cronológica, sino a la edad biológica del paciente, para definir eso. Perdón que te interrumpa, doctor, para aclarar justamente esto. ¿Cuál es la diferencia ahí justamente entre la edad cronológica y biológica para los que no lo saben? Por ejemplo, la madurez del esqueleto depende de factores biológicos, no tanto cronológicos. Si bien hay un rango en el cual la mayor parte de los pacientes va a tener un esqueleto maduro, por ejemplo, no sé, a los 18 años casi el 100% de los pacientes va a tener un esqueleto maduro. En las mujeres, sobre todo, que es algo bastante más predecible porque hay un hecho puntual que es el haber tenido la menarca, su primera menstruación, lo que marca el punto de máximo crecimiento. En general, las mujeres crecen hasta
los 2 años de la menarca, estimativamente. Entonces, bueno, hay chicas que tienen la menarca a los 10 años, hay chicas que tienen la menarca a los 14 años, entonces es muy variable el rango de edad. Pero si uno tiene en cuenta los datos biológicos, las radiografías para ver cartílago de crecimiento, el cartílago triradiado, el RICER, etcétera, en esos datos nosotros nos basamos para definir el inicio, las finalizaciones de los tratamientos, las indicaciones de otras terapias. Excelente. Aprovechando al doctor Luis Mena, una de las preguntas que nos dejaba la población es, y sobre todo, ya que participamos muchas veces en muchos de los grupos y es una pregunta bastante frecuente, y parece que cada, no importa el tipo de escoliosis, no importa la edad, la mayoría es como que solamente habla de la cirugía. Ahora, doctor, y obviamente esta pregunta es tanto para los dos traumatólogos, ¿para todo tipo de escoliosis, para todo tipo de edad, siempre hay que hacer cirugía? No. Justamente de eso es lo que hablábamos, ¿no? De que la indicación básicamente es dependiendo de la edad, dependiendo del grado de progresión, factor madurativo que hablábamos, que el cartílago del crecimiento de la pelvis ya esté completo, que tenga un RICER 5 que haya terminado, que haya pasado 2 años de la primera menstruación, ¿sí? Una vez que pasa 2 años de la primera menstruación en la mujer y en el varón más o menos se estima de acuerdo al RICER, que haya completado el RICER, ya la columna terminó de crecer. Con lo cual ya después de eso no tendría una indicación quirúrgica si es que no ha pasado los 40 grados. O sea, dentro de que haya pasado los 40 grados es quirúrgico, pero si se ha mantenido en 30, 35 y ha terminado la etapa de crecimiento, no tiene por qué mantenerse un criterio quirúrgico. Ahora, algo que sí me gustaría agregar, porque de eso justamente habló antes Karina, los factores del dolor, porque tenemos que tener en cuenta muchas cosas, el hecho de qué tipo de dolor va a tener la paciente con escoliosis y cuál va a ser su vida futuro. Muchos pacientes me llegan de 16, 17 años y me dicen, yo tuve escoliosis, no me operaron, pero me duele. Y es verdad, el paciente con escoliosis tiene que mantener un fortalecimiento de columna dorsal y lumbar después de que haya sido operado o no operado. Porque si no tiene una buena masa muscular, va a tener dolores a repetición. Haz de cuenta que los dolores son, estamos hablando del tipo de dolor, y puede haber un dolor facetario, que por lo general los dolores se dan al término de la última rotación vertebral, que te puede generar un dolor a nivel de la faceta, un dolor a nivel del disco intervertebral, un dolor de tipo muscular y un dolor articular a nivel de la sacroiliaca, que eso lo manejamos la parte kinesiológica, ¿sí? Y por lo general, la diferencia del paciente que es joven y tiene escoliosis al paciente que ya tiene sus 25, 30 años o 40 años que tiene escoliosis es que en el paciente con una escoliosis degenerativa, lo más común no es el dolor por la escoliosis, sino por el dolor por la hernia de disco que se formó a nivel de la última rotación vertebral. Porque el paciente que ha tenido escoliosis ya se ha tratado con fijación o sin fijación, tiende en la última rotación vertebral a producirse una hernia de disco, ya sea pequeña o grande. Y el paciente que ha sido operado por escoliosis, por lo general, por una instrumentación muy larga, tiende a ser el mecanismo de brazo de palanca. Un brazo de palanca que lo que va a hacer es que el disco que está por arriba de la fijación o el disco que está por abajo de la fijación tiende a herniarse, ya sea a corto plazo o a largo plazo. De ahí es que uno, por lo general, cuando ya es una hernia muy grande y ya no se puede manejar conservadoramente, tiende que extender la fijación hacia más abajo. Pero es un asunto complejo, más que nada en los pacientes que han sido instrumentados, que normalmente siempre se les indica al paciente antes de operarse que va a sentir algo de rigidez y que estas complicaciones se pueden presentar a futuro. Pero no todos los pacientes la saben. Por eso es que te los comento, porque muchos pacientes vienen a la consulta y me dicen, doctor, yo fui operado y ahora me duele acá y tienen que... es la escoliosis que me duele, y no es la escoliosis, es la hernia que está por debajo de la fijación. Excelente. Excelente, porque justamente es uno de los temas que son más frecuentes dentro de la consulta. Sí, Fernando. Fernando quería hacer su aporte. ¿Qué tal? Bueno, el tema de... Yo creo en el tema de las escoliosis, porque yo sí me dedico mucho a tratamiento de dolor en forma kinésica. Yo utilizo mis propias técnicas sí. Para eso. Estamos hablando de en las escoliosis de
de asimetrías en el cuerpo, de diferentes presiones y compresiones. Como decía, si yo me voy para un lado, comprimo de un lado y del otro lado estiro y produzco hernias. Entonces tenemos diferencias de presiones y compresiones. Esas cosas se pueden trabajar, hay muchas cosas que se pueden hacer. Tanto que esté operado, generalmente cuando está operado hay una parte que no se mueve, la parte de arriba y la de abajo sí tienen mayor movilidad. Yo trabajo mucho lo que se llama los dolphins, que es una técnica que utilizo hace muchos años, ¿no? Para liberar las articulaciones y después hago mucho trabajo de rotación con los pacientes. Recordemos que siempre tenemos un esquema corporal, mental. ¿Qué quiere decir? Si yo soy derecho, lo más probable que yo pise más fuerte con el pie derecho, yo lo descubrí eso bailando tango además, ¿no? La música del sonido, el toque derecho hace que toda mi curvatura se vaya hacia el lado derecho, se achique mi ¿cómo se dice? La cadera, ¿no? La femoral, se achiquen, se compriman, y por eso generalmente muchas veces los derechos se operan más la cadera derecha, se desencaje la sacroiliaca, y entonces empiezan todos esos tipos de dolores. O sea que, y eso es el esquema corporal que tenemos incorporado. Siempre hay un lado que es predominante, ¿no? Y entonces va a producir una simetría, una diferencia de presiones y compresiones. Entonces eso después hay que como ir corrigiéndolo y regulándolo. Yo a veces no es que trato la escoliosis, trato de que la persona compense como para que por lo menos no le duela. Y eso sí da resultados, ¿no? Cuando vos decís, mire, vamos a intentar que no se ponga peor. Tal vez ya hay cosas que no se puedan corregir, pero siempre tratamos de que no se ponga peor. Esa diferencia, esa simetría, diferencia de presiones y compresiones, un esquema corporal que tenemos incorporado ya, que hace que tomemos siempre las mismas posturas, produce todo ese tipo de dolores. Generalmente son bastante solucionables. Gracias, Fer. Tenemos una consulta para el doctor Nicolás Bacalone, tocando el tema del dolor y sobre todo el dolor crónico, no solamente para las personas que tienen escoliosis, sino justamente también para otro tipo de patología. Una de las preguntas más frecuentes suele ser si solamente es la medicación, ¿no? Parece que la medicación es la solución mágica al dolor crónico. Sabemos que hay distintos tipos de dolor crónico, pero bueno, justamente desde la mano del médico, qué mejor que escuchar de el tratamiento por ahí integral del dolor, y sobre todo si nos están escuchando los pacientes y los otros profesionales, lo importante del trabajo interdisciplinario y no creer que con una pastillita mágica vamos a solucionar todos los problemas. ¿Qué podemos aportar sobre esto? Yo creo que nosotros, a ver, hablo por mí, no quiero generalizar, pero realmente sabemos muy, muy poco de dolor. Al menos yo me di cuenta que sabía muy poco de dolor y me tomé el trabajo de hacer el curso de especialista en dolor en la Universidad de La Plata, que me dio un montón de herramientas, pero para otras áreas, sobre todo, donde el tratamiento del dolor es bastante más complejo, más que nada en la columna degenerativa o en otro tipo de trastornos. Lo que yo he visto en mis pacientes de escoliosis puntualmente, volviendo al tema, ya sea pacientes intervenidos o pacientes que han llegado a la madurez esquelética con una curva que no ha requerido tratamientos más agresivos, es que en general hay una fuerte asociación entre el sedentarismo y el dolor. Es muy raro, muy muy raro, que un paciente que tiene una vida activa, que hace deporte, etcétera, tenga dolor por más que tenga escoliosis, independientemente de si está operado o no está operado. Y eso es lo que yo le aconsejo hacer a los pacientes. Desde iniciado el tratamiento, aún cursando un tratamiento con corset, los estimulo para que hagan deporte, sobre todo porque, si bien hay otras terapias que son de mucha utilidad, como nosotros normalmente trabajamos con niños, adolescentes, chicos de corta edad, me parece que la práctica deportiva les da otros beneficios, el tema de el estar en un grupo de afinidad o en un grupo de edad, poder salir y hacer actividades que tienen también una arista recreativa y no que lo vivan como un tratamiento médico. Es como que uno los saca un poco del tratamiento médico, estimulándolos a hacer deporte, y en mi experiencia vi que prácticamente el 100% de los chicos que hacen actividad física no tiene dolor, al menos en la adolescencia. Es muy distinta a la escoliosis del adulto, es otro mundo la escoliosis del adulto, con otras indicaciones, otras clasificaciones. Ahí todo lo que charlamos de valores angulares ya
cambia completamente de perfil, el adulto es otro universo, pero en niños y adolescentes esa ha sido mi experiencia. Es muy raro que tenga que recurrir, nunca recurro a medicación, es excepcional recurrir a medicación en un chico que tiene dolor por una deformidad, si es niño o adolescente. Excelente. Doctor Luis Mena, ¿algún aporte con relación a esto? ¿Coincide o no coincide? Según, yo sobre todo les pido sobre todo la experiencia, ¿no? Porque de artículos científicos podemos leer muchísimo. De acuerdo a su experiencia con sus pacientes. Sí, concuerdo completamente con Nicolás. En experiencia, como te digo, pacientes que inclusive no han sido operados por escoliosis tienen que mantenerse haciendo deporte, ejercicio, fortaleciendo los paravertebrales, que es importantísimo. Porque si no, van a haber tendencia a que tenga dolores a repetición. Inclusive en las mujeres, cuando ya han crecido y quedan embarazadas, yo siempre les digo, tienen que tener un buen core, tienen que tener fortalecidos los paravertebrales, si no, el peso del embarazo le va a empeorar el dolor. Y otro factor que también es muy importante, que considero que es muy importante, es a veces los factores tipo estrés, factores tensionales, tanto en casa como en el trabajo. Muchas veces los chicos, inclusive los chicos, me ha tocado ver pacientes con escoliosis que se quejan de cervicodorsalgia, inclusive lumbalgia, y les tomo la resonancia y que en teoría ha terminado de crecer la columna, pero tú ves todos los discos intervertebrales blancos. O sea, los ves hidratados, en teoría no debería tener un dolor facetario ni un dolor discogénico como para realizarle ningún tipo de bloqueo, pero están contracturados desde la parte cervical, dorsal y lumbar. Y yo creo que mucho tiene que ver el factor psicológico, la parte tensional, si tiene problemas en casa, eso siempre hay que averiguarlo, porque a veces, como te digo, ya vienen y tú te pones a averiguar un poquito más y resulta que discuten los padres con mucha frecuencia, que tienen problemas en el colegio y no se relaciona a veces en el sentido de que no les hace falta hacer deporte, sino ya están haciendo deporte, pero el factor psicológico influye muchísimo en esas personas. Eso quería aportar. Excelente, la verdad que para buenísimo el aporte para todos los que venimos trabajando no solamente con escoliosis, sino con personas de dolor crónico, no solamente desde la investigación, sino también desde el día a día con nuestros alumnos, con nuestros pacientes. Empezamos a entender la complejidad. Cuando uno empieza a estudiar profundamente el dolor y empieza no solamente de los libros, sino desde el día a día, vemos lo complejo que es el dolor crónico. Porque el dolor agudo, el dolor cuando, por ejemplo, nosotros ponemos la mano sobre algo que está caliente, nos pinchamos, en realidad es una ventaja biológica, ¿sí? Hay algunas enfermedades que personas que no tienen dolor, entonces si yo no tengo dolor, pongo la mano arriba de algo caliente y terminan mutilados, bueno, son obviamente con excepciones. Ahora, es muy complejo, hay muchas variables que influyen en el dolor crónico. Estuvimos hablando del estrés, estuvimos hablando del sueño, de la alimentación, hay alimentos proinflamatorios o antiinflamatorios. Para la próxima vamos seguramente a invitar a algún nutricionista. La verdad que es un tema donde podríamos, por qué no, dejarlo, y ya tenemos algunos invitados como Sandra y algunos otros colegas de RBP que habíamos dicho ya de hacer algún tema pendiente de el dolor crónico, un webinar solamente del dolor crónico, pero para no irnos por la rama y vamos a aprovechar a los profesionales. Volviendo con Isis Navarro de Brasil, ¿qué nos puede aportar Isis desde tu experiencia, no solamente de la bibliografía, de los beneficios del ejercicio físico regular en personas con escoliosis? No se te escucha, Isis. Ahí se puede activar el micrófono. Gracias. Gracias. Queria só voltar num ponto, assim, que tu comentaste, que queria ouvir um pouco sobre a nossa experiência, né? E porque a evidência científica a gente pode consultar. Eu concordo. Mas é preciso lembrar que a experiência de um profissional, por mais experiente que ele seja, ocupa a base da pirâmide da evidência. Então, a gente sempre precisa se apoiar na literatura científica, naquilo que tem de melhor disponível. Às vezes, é um estudo de caso, é o que tem de melhor disponível. Sim, sim, óbvio que a combinação de los dois, claro. Exatamente. Às vezes, é um guideline, às vezes, é uma meta-análise, às vezes, depende do que se está estudando. Mas quando existe um estudo de caso publicado ou uma série de casos, essa é a melhor evidência disponível e a gente precisa, sim, se apoiar na evidência.
Falando da minha experiência, eu jamais tive um paciente com uma curva de 40 graus submetido a tratamento cirúrgico, 0%. E eu recebo muitos pacientes com curvas entre 40 e 50 graus, porque a gente sabe, e acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita aqui, que a escoliose é silenciosa. Dificilmente as famílias percebem que seus filhos têm escoliose. Eles começam a se dar conta quando as assimetrias são visíveis no corpo. Quando um ombro já está mais alto que o outro, quando a cintura já está diferente, quando a giba está aparecendo. E por isso a importância de falar sobre escoliose, de educar e conscientizar as pessoas. Porque a identificação precoce faz com que o tratamento conservador tenha mais sucesso e diminui as chances ou a necessidade de tratamento cirúrgico. Então, aqui no Brasil, e eu moro bem no sul do Brasil, a realidade é que pacientes só são operados quando a curva passa de 50 graus e o esqueleto ainda é imaturo. Esses são pacientes que precisam operar. Um paciente com 40 graus é colete e fisioterapia específica para escoliose se ele está crescendo, né? Não é tratamento cirúrgico, pelo menos não aqui. Essa é a minha experiência. Sim, sim. E nesses pacientes, falando sobre o exercício, aqueles pacientes que fazem uma atividade física regular para além do tratamento, ou seja, eles usam colete, em geral 23 horas por dia, um colete 3D, eles fazem fisioterapia específica para escoliose, e eu trabalho com abordagem CEA, sou instrutora desse método, e fazem exercício físico regular, que pode ser natação, futebol, vôlei, dança. Quando o paciente faz exercício regularmente, ele melhora mais do que aqueles que apenas fazem o tratamento. Então, a atividade física regular é fundamental e é um importante aliado no tratamento. Só não pode ser considerado o tratamento, deve ser feito junto com o tratamento específico para a escoliose. Muchísimas gracias, Isis. Muy bueno, muy bueno. Pasamos a Karina, Karina Fernández, psicóloga argentina. Y antes de pasar a Sandra, que también la tengo pendiente un par de preguntas de musicoterapia, Karina, ¿qué nos podés contar, sobre todo con respecto a cómo podemos fomentar hábitos, generar nuevos hábitos, y si tenemos hábitos que no son demasiado saludables, cómo poder cambiarlos? En este caso, ¿a qué voy con la pregunta? Muchas veces no alcanza la información, porque el médico, seguramente ahí lo pueden decir, muchas veces el médico puede decir, hay que usar corsé 8 horas, nosotros los profes, los profesionales de ciencia del ejercicio podemos indicar, estos son los ejercicios que hay que hacer, 3 veces por semana, Sandra de musicoterapia puede dar, cada uno de nosotros podemos dar la información, podemos recomendar. Ahora, ¿qué pasa justamente con estas personas que le cueste el hábito? Que le cueste el hábito de usar el corsé, que le cueste el hábito de tomar la medicación, que le cueste el hábito de hacer ejercicio en forma regular. ¿Qué nos podés contar brevemente de cómo se generan los hábitos, qué podemos hacer para mejorar los hábitos y si tenemos un muy mal hábito, cómo lo podemos cambiar? Obviamente, en general, ¿qué nos podés aportar sobre eso? Primero hacerles reflexionar a esas personas. Por ejemplo, muchos me dicen, muchos terminan quejándose porque me duele, porque tengo escoliosis, porque estoy operada, porque esto. Y ahí es cuando uno les dice, bueno, busca la solución, busca las alternativas. Si el médico te está diciendo que tenés que hacer ejercicio de por vida, es porque tenés que hacer ejercicio de por vida. Ahí pasamos. Si tenés que ir a una fisioterapeuta, en mi caso que sigo yendo a una kinesióloga, porque me ayuda a estar mejor, hay que hacerlo. Todo lo que a uno le hace bien a uno va a poder estar feliz. Y si uno está feliz, uno va a poder hacer más cosas en la vida diaria, más va a poder hacer en el ámbito laboral, más uno va a poder disfrutar con las amistades, con la familia. En cambio, si uno tiene dolor, se queda en la queja, después también te traen algunos pacientes también depresión, ansiedad. Por eso siempre es buscarle la solución al problema. O sea, vos tenés escoliosis, bueno, ya el diagnóstico lo tenés. Bueno, ahora hay que trabajar en las cosas que se puede hacer ahora. No importa lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Porque en realidad no solamente la escoliosis. En mi caso tengo escoliosis, pero ¿quién de todos tienen diabetes que tienen que controlar con el tema de la alimentación?
y el tema de la medicación. Algunos tienen colesterol, algunos tienen presión arterial. También trabajar las emociones, tan importante. Bueno, si me duele, ¿por qué me está doliendo? Reflexionar. Por ahí tuve un mal día laboral, por ahí tuve un mal día en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que me está generando estrés? ¿Qué me está generando este dolor? Preguntarse, ¿no? Y pararse. A veces hay que parar un cambio y decir, bueno, si me duele, hay que ver por qué me está doliendo. Y ahí buscar la alternativa. Bueno, si tengo un problema emocional, bueno, acudir al psicólogo. Si ese psicólogo no me hace sentir bien, bueno, buscar a otro psicólogo. Porque muchas veces en ámbitos psicológicos desconocen el paciente cuál es la terapia que están haciendo. Y hay muchas terapias psicológicas que son excelentes, que se puede trabajar en pacientes con escoliosis. Uno puede ser terapia cognitivo-conductual, uno puede ser el psicoanálisis, que si tiene un trauma, por ejemplo, porque una cirugía genera un estrés postraumático, pero también en pacientes no operados de escoliosis, también les perjudica mucho el corcel por el tema del bullying, por eso también hay que trabajar en el ámbito educativo. También lo que yo noto es que muchas veces las personas, les dice el cirujano de columna, que en realidad no es quirúrgico su cirugía, pero están mal y se quieren operar porque físicamente se ven mal, por las desviaciones, y se quieren operar por lo estético. Y bueno, ahí cuando le digo, bueno, la verdad vos tenés que trabajar la parte psicológica, aceptar tu cuerpo tal y como es, porque en realidad defectos tenemos todos en el cuerpo, nadie tiene un cuerpo perfecto. Y tratar de cambiar nuestros hábitos saludables, uno, la hora que dormimos, es importante a veces desconectarse de la tecnología cuando estamos muy estresados. Después, ¿cómo utilizamos el peso? Por ejemplo, en mi caso a veces yo me olvido de la escoliosis y siempre recordar que si hay dolor, recordar por qué tenemos escoliosis. Por ejemplo, si vamos a la universidad y llevamos muchos libros, bueno, intentar llevar menos libros en el bolso y después lo demás llevarlo en una bolsa. Así yo lo hago para no llevar todo el peso de mi columna a la universidad, por ejemplo. Eso puede ser cambiar ese hábito. Por ejemplo, si estamos mal emocionalmente, bueno, hacer cosas que nos genere placer. Por eso es tan importante los momentos de ocio, que muchas veces tanto nos acostumbramos en la vida diaria y nos olvidamos de juntarnos con nuestras amistades que nos genera placer. Por ejemplo, sublimar con el arte es muy bueno y se trabaja muy bien en pacientes con escoliosis. También el teatro ayuda mucho, el bailar, todo lo que a vos te genera felicidad. Y por eso es tan importante, como dicen varios de ustedes los profesionales, hacer ejercicio que te genera placer. Si la natación no es para vos, bueno, está el yoga, está el pilates, está el stretching. Hay diferentes actividades. Si no te gusta lo grupal, porque en mi caso a mí me gusta más lo personalizado, bueno, hacelo personalizado. O sea, lo importante es conocerse uno mismo para poder cambiar estos hábitos en todos los ámbitos. Las horas del sueño, la alimentación, el ejercicio físico adaptado. Perfecto. Para ir cerrando, vamos a ir consultando con Sandra, que nos había quedado pendiente. La verdad que es un tema que podemos ir charlando y justamente como habíamos acordado de ir cerrando en una hora, vamos a ir terminando con las preguntas. Las preguntas que quedaron pendientes seguramente las vamos a ir contestando por redes sociales y seguramente vamos a organizar alguna otra. Sandra, nos quedaba pendiente justamente de musicoterapia, habíamos hablado del dolor. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué herramientas prácticas? Y te damos la palabra después para ir cerrando a vos como sugerencia, herramientas bien prácticas para la población con respecto al sueño, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de sueño con respecto a la musicoterapia y bajar los niveles de estrés, ya que sabemos que estos dos están asociados al tono muscular? ¿Y qué mejor que tener un buen tono muscular para la postura, ¿no? ¿Qué nos podés aportar para esto, Sara? El micrófono, ahí va. Aparte de lo que les estuve explicando antes, hay algo muy importante. Cuando las personas tienen dolor, el musicoterapeuta tiene que poder leer el cuerpo. Si la persona no le duele cuando se inclina hacia abajo, si cuando se va hacia un costado, si cuando se va hacia otro, si cuando se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque el cuerpo también es parte del trabajo dentro de la musicoterapia. Recuerden que musicoterapia, muy importante, lo que hace es abrir otros canales de comunicación no verbales, en donde la persona no expresa en algún momento me duele, pero lo expresa desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos la construcción de instrumentos musicales,
cuando se crean esos instrumentos musicales, y volviendo un poco al tema que hablaba Karina hace un ratito, la persona lo que hace es proyectar su ser. ¿Qué significa esto? Proyecta dentro de lo que está elaborando, de lo que está creando, dentro de sus capacidades y no dentro de sus necesidades, lo que siente. Y a través del arte, porque ese instrumento musical se tiene que terminar de concretar, se tiene que pintar, se le pone un nombre, se le hace una melodía. Hay muchas cosas que se crean desde la musicoterapia para abordar todas estas cositas que estábamos hablando recién, el bullying, el dolor, el estrés, el no poder estar acompañado por las personas, el sentirme mal al verme, cómo me veo físicamente frente a un espejo. Todo eso se puede trabajar desde la musicoterapia dentro de esto que estamos nosotros conversando. Ahora, tenemos que ser conscientes de que en musicoterapia existen varios tipos de musicoterapia. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay una musicoterapia activa, hay una musicoterapia pasiva. Yo voy a tener un paciente que acaba de salir de una cirugía por escoliosis y está padeciendo dolor porque lo padece, porque lo siente, porque no se puede mover. Yo lo invito a hacer una musicoterapia pasiva. ¿Qué significa? Que el musicoterapeuta es el que emite el sonido y el paciente es el que hace la escucha, o simplemente desde el espacio en donde está, desde lo que puede hacer, acompaña a ese musicoterapeuta. Pero esas melodías que se trabajan, tanto de manera activa como de manera pasiva, tienen que poder ser significativas para la persona, para poder lograr bajar los niveles de estrés y aminorar el dolor. Eso es un complemento. Yo siempre digo que aquí nosotros tenemos un celular. De un lado está el psicofármaco, la cirugía, toda la parte médico, pero del otro lado está lo que complementa, que tiene que ver con la terapia. En este caso, musicoterapia. Va unido, se complementan. Y así logramos que el paciente se pueda sentir mejor. Respecto a sugerencias, bueno, aprender a no decir yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo necesito moverme así, yo necesito... No, tenemos que aprender a observar la capacidad que tenemos, el potencial que podemos llegar a obtener, y a partir de ahí, voy a la universidad, como dice Karina, y me pongo una mochila, en vez de ponérmela aquí, la capacidad la tengo en la mano con una bolsa, y eso es lo que hago. Eso es fundamental para mí en lo que tiene que ver al tema del dolor. Y comparto lo que hablaba antes Nicolás, todo lo que es el deporte, el movimiento corporal, eso va. Si va acompañado por música, es mejor. Y les voy a decir algo muy importante que sí tiene que ver con lo muscular, Mauro, y espero mucho no extenderme. Cuando nosotros escuchamos música, tiene un ritmo. El ritmo genera un movimiento, lo mismo que la palabra tiene una sílaba y la sílaba tiene un ritmo, viceversa. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer que el paciente, como decía nuestro colega ahí en Estados Unidos, se va más para un lado porque baila el tango y quiero que vaya para el otro, al colocarle un ritmo, voy a tratar de aplicar el método de Dalcroze, que tiene que ver con muevo el cuerpo de acuerdo al ritmo y lo trato de llevar, acompaña al musicoterapeuta a que esa persona trate de hacer el movimiento contrario justamente para evitar el dolor. Es bastante complejo y no es muy fácil explicarlo rápidamente, pero sí desde la musicoterapia nosotros podemos trabajar la música asociada al ritmo, del ritmo asociado al movimiento muscular para evitar el dolor. Creo que traté más o menos de explicarlo rapidito, Mauro. Se fue Mauro. A ver. Se nos fue Mauro. Ahí está Mauro de nuevo. A ver, no sé si alguno de los colegas que estamos aquí quiere hacer algún comentario. Sí, yo quisiera hacer un comentario, ya que estamos, ¿no? Y ahí, como dijo Isis, ¿no? Si bien el doctor Nicolás, usted había dicho, puede ser que a veces tenemos que basar todo en estudios, ¿no? Y Isis también decía que la experiencia cuenta mucho y a veces un poco la culpa es de uno que uno a veces un poco por ser medio vago no junta la información necesaria o no documenta la información. Acá hay que documentar mucho, aviso. Pero uno no documenta la información necesaria para armar estudios, ¿no? Después de tantos años. Yo no sé si en cirugías hay más apoyo en cuanto a realizar estudios sobre los resultados, porque a veces en terapia física me parece que estamos
un poco más atrás. Obtenemos resultados, pero a veces no los documentamos. Va todo en tu experiencia. Por ejemplo, viene a verme un paciente a mí y en un ratito se le fue el dolor y se hizo 10.000 tratamientos anteriormente, ¿no? Y en forma simple y sencilla. Y a veces uno no documenta. Yo trabajo, como dije, con la compañía de los Dolphins. Ellos sí documentan lo que utilizan los Dolphins, estos aparatitos. Un día, si quieren, hablamos del tema dolor. Ellos sí tienen, porque es una compañía. Yo soy una persona individual. Entonces, a veces no sé si en lo que es escoliosis se documenta lo suficiente o por qué, o no hay fondos, o tal vez en la medicina, que tiene más años y está más, hay más documentación, ¿no? Porque es lo que yo apoyo mucho lo que decía Isis, ¿no? En ese aspecto. Nuestra experiencia vale, pero a veces no llevamos a documentarla. Lo que yo creo que pasa es que es muy difícil. A ver, la medicina, e incluyo en la medicina todas nuestras especialidades, porque me parece que hay una diferencia entre la ciencia y el arte. La medicina no es una ciencia pura y dura, sino que hay un arte en la medicina, y creo que la parte artística de la medicina está en justamente la intuición. No habría ningún trabajo científico publicado si a una persona no se le hubiera ocurrido primero hacer algo distinto. A alguien se le ocurrió primero, lo llevó a la práctica, lo practicó varias veces y después lo documentó. O sea que las cosas no han nacido de un trabajo científico. Yo realmente no defiendo siendo cirujano de escoliosis, y yo hago escoliosis, me dediqué a las deformidades de columna porque mi abuelo murió por una deformidad de columna en una época donde no se le podía ofrecer ningún tratamiento, y no creo que la cirugía sea una buena solución. A mí me parece que es una mala solución para una enfermedad peor aún. Hay ciertas enfermedades que se han podido resolver por estudios. Por ejemplo, hoy por hoy, familias que planifican la paternidad, es muy raro que nazca un chico con mielomeningocele si planificaron su paternidad. Desde que se descubrió que los tratamientos con ácido fólico previenen los defectos de cierre del tubo neural, se ha reducido enormemente la cantidad de chicos con mielomeningocele. Creo que probablemente a futuro, cuando se deje de llamar idiopática la escoliosis, cuando se la deje de llamar idiopática y conozcamos cuál es la causa, va a estar la llave como para que los pacientes no tengan que atravesar ninguno de los tratamientos, porque todo es traumático, el corset es traumático, la enfermedad es traumática, y los tratamientos también son traumáticos. Entonces me parece que estamos en una etapa de adolescencia tecnológica, llamémosle, y de desconocimiento, y bueno, lo que pasa es que cuando uno se sienta y le indica a un paciente un tratamiento, hay una cuestión moral por la cual se hace difícil a veces, y también por cuestiones, implicancias médico-legales, ¿no? Yo creo que uno puede indicarle al paciente o sugerirle hacer tratamientos que a lo mejor no tienen un aval científico muy, muy, muy puntual, cuando de eso no vayan a generarse complicaciones que puedan agravar el cuadro del paciente. Creo que en esas condiciones uno puede sugerirle tratamientos que a lo mejor no tienen un aval científico tan contundente, pero si ese tratamiento deriva en que el paciente empeora su daño físico, uno entra en implicancias médico-legales que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Ese es el problema. Así, por lo menos, es como yo lo interpreto. Y entonces vamos por lo tradicional para no tener problemas. Yo seguí el protocolo. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Dale. Bueno, desde ya, bueno, agradecerle a cada uno de ustedes. Disculpen que se había cortado un poquito ahí, le damos un poquito a la tecnología, un poquito un golpe. Para ir cerrando, queríamos mencionar y obviamente agradecer a RBP Canal Digital, a cada uno de ustedes por disertar, a todas las personas que estuvieron conectándose en vivo y a los que nos van a ver en diferido. Y para ir cerrando, le dejamos dos minutitos para que cada uno de ustedes, y le voy a ir diciendo en el orden para que no nos vayamos pisando, desde su área, ¿qué recomendación le damos a la familia y a la comunidad? Empezamos por el doctor Luis Mena, traumatólogo de Ecuador. ¿Qué nos puede decir, doctor, como última recomendación a la comunidad antes de que cerremos este espacio? Mi recomendación sería más que nada para los padres de familia. Observar bien a los chicos desde el momento que son muy pequeños, digamos 4 o 5 años,
lo primerito que nosotros siempre valoramos como cirujanos, el nivel de hombro, el desnivel de hombro. Si ven que en el huequito donde está la axila se ve uno más grande que otro, el desnivel de las pelvis, el desnivel de las piernas, si desde pequeño ven que hay algo de eso, llevarlo más pronto para valoración. La escoliosis, si bien es cierto, más que nada la idiopática, es controlable en medida de que se pueda descubrir a temprana edad. Es quirúrgica si el paciente no ha sido controlado y ha avanzado mucho, y si en el control adecuado con un corset puede avanzar mucho y puede terminar en una cirugía. Pero si es controlable desde muy pequeño, no es necesario llegar a una cirugía. Primer punto. Segundo, toda cirugía, que en realidad es la última indicación en la cirugía, tiene su secuela, que es la rigidez por el implante. Y pensar eso, que si uno puede llegar a evitar ese paso, sería genial. Muchas gracias, doctor. Doctor Nicolás Bacaloni, traumatólogo de Argentina, le damos obviamente las muchas gracias y le damos la palabra para cerrar este espacio. ¿Qué recomendaciones desde su área? No, coincido absolutamente con lo que dijo Luis. Hay un punto muy especial en los chicos, específicamente con escoliosis idiopática, que es la más frecuente, que es cuando el chico entra en la edad de la pubertad. Normalmente en esa edad no hacen tantas consultas con los pediatras, los chicos se ocultan, se tapan con ropa suelta, no se dejan ver, y es el momento donde las curvas pasan de ser cosas tratables a cosas que requieren unas terapias más agresivas. No dormirse en esa etapa. Cuando los chicos entran en la fase de crecimiento, en el brote puberal, seguir llevándolos a hacer las consultas con el pediatra, en general permite el diagnóstico precoz, como dijo Luis, y eso evita después bastantes tragos amargos. Excelente, muchas gracias. Isi Navarro, kinesiólogo de Brasil, te damos obviamente agradecer por este espacio y te damos la palabra para que le dé recomendaciones desde la parte del ejercicio a la población en general. Lembrei de abrir o microfone dessa vez. Bom, de forma geral, acho que é importante, concordo com o Dr. Luiz e com o Dr. Nicolás, que é observar as crianças e os adolescentes, principalmente nos períodos de crescimento acelerado. Depois, cada profissional inserido no contexto do tratamento do paciente com escoliose vai lutar com as suas armas. E cada paciente vai precisar de uma dose diferente de tratamento. O que isso significa? O fisioterapeuta vai lutar com a sua arma mais poderosa, que são os exercícios. Mas não é qualquer exercício. Escoliose se trata com fisioterapia específica para escoliose, porque isso é o que possui evidência que, de fato, é eficaz para evitar a progressão da curva a ponto de precisar de colete ou evitar a progressão da curva a ponto de precisar de tratamento conservador. O fisioterapeuta vai usar o exercício. O ortesista vai usar o colete, que é o corset, né? Corset. Então, vai usar parafuso, haste e vai fixar essa coluna. Todo mundo tem o mesmo objetivo, que é impedir que essa curva continue avançando. Mas cada um luta com as suas armas. Então, observem as crianças. Não se pode deixar passar os períodos de crescimento acelerado. E cada profissional tem que tratar de acordo com as suas armas, de acordo com a sua especialidade. O importante é que esse paciente receba um tratamento de qualidade, de acordo com as recomendações, preferencialmente, publicadas pela SOSORT. Perfeito. Muitas graças, Isi, por participar. Fernando Sautelo, kinesiólogo de Estados Unidos, sobre todo especialista en dolor crónico, ¿qué nos podés recomendar dentro de lo que es el ejercicio brevemente para ir cerrando, Fernando? No se escucha, Fernando, a ver si pueden activar el audio. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, perfecto. Sí, lo hago muy simple, lo que les recomiendo es que vayan al canal de YouTube, Kinesisalud TV, y vean la larga lista de ejercicios que tengo, porque no me voy a poner a enseñar el ejercicio o decirle andar para la postura acá, para allá. Yo creo que lo más importante es educarse. Escuchar todas las voces que quieras escuchar y sacar las conclusiones que tengas que sacar. Pero fundamentalmente,
que te eduque, hay un perro ladrando ahí. No hay problema. Que educarse, como he hecho yo toda mi vida, agarrándolo, como decía mi viejo, agarrar los libros, ¿no? Ahora es admirar los videos, ahora ya no es agarrar los libros, ya no se agarran más los libros. Muchísimas gracias, Fer, y bueno, justamente este espacio es para esto, este espacio de concientización sobre la escoliosis es para dar un pantallazo general a la comunidad con tantos profesionales. Así que muchas gracias, Fernando, por participar. Bien, Sandra, ¿qué nos puede decir? Sandra, chef de musicoterapia desde Panamá. Te damos tu espacio para ir cerrando. Ok, ya activé el micrófono. Era mi perro el que estaba ladrando. Muchas gracias. Ok, así como recién comentaban de educarse, lo importante es tomar conciencia de qué capacidad tengo yo como persona para poder concientizarme en lo que estoy pasando, en lo que estoy sintiendo, en el dolor que tengo, y a partir de allí poder pedir las diferentes colaboraciones, ayudas de las terapias interdisciplinarias, aunque vuelvo y repito que musicoterapia es una disciplina científico-médica y lo que hace es un complemento hacia la medicina. Poder escucharse a uno mismo en su sentir, en su dolor, y nunca dejar de escuchar música, y les voy a decir por qué, porque lo último que va a perder nuestro cerebro es la música. Así que tiene un poder de ayuda muy, muy, muy grande. Muchas gracias, Sandra, por participar una vez más. Karina Fernández, psicóloga de Argentina, le damos la palabra en los últimos minutitos. ¿Qué nos podés contar desde tu especialidad? Sí, como dicen los profesionales médicos, me parece que hay que hacer mucho hincapié en la educación, en los colegios. Porque muchas veces los profesores de educación física piden, o el colegio, el certificado de apto médico, ¿no? Y muchas veces los pediatras, no quiero generalizar, pero algunos pediatras revisan la columna de esos pacientes, pero no todos los pediatras revisan la columna de esos pacientes. Muchas veces se hacen hincapié en el corazón, en la vista, pero no hacen hincapié en la columna. Yo creo que deberían también que vayan médicos, que se está trabajando de un equipo de orientación escolar. Muchas veces se trabaja con servicios locales de salud que van a los colegios donde controlan cómo es la columna, cómo caminan, cómo están los pies. Eso es muy importante para la detección precoz. Y después también quiero aclarar también que es importante las palabras que utilizamos. Muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, utilizar una comunicación asertiva, todos los profesionales en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos palabras que ayuden al paciente. Desde el amor, desde la amorosidad, todo eso va a ayudar mucho al paciente. Y también quiero aclarar que si le diagnosticaron escoliosis, que no están solos, que son muchas personas que tenemos escoliosis, que podemos tener una buena calidad de vida si uno hace las cosas bien, y además que podemos hacer muchas cosas porque tenemos muchos talentos, muchas cosas que podemos conocer gracias a la escoliosis, porque yo gracias a la escoliosis encontré un sentido en mi vida que desconocía, que podía hacer un montón de cosas más. También es importante trabajar la autoestima, el autoconocimiento, las potencias que uno tiene. Y además quiero invitarles que tenemos dos grupos, uno que se llama Mi Columna y otro que es Vida y Escoliosis, que es por Facebook, donde todos los profesionales y donde todos contamos nuestras experiencias y ayudamos a las personas a transitar todo este tema, no solamente al paciente, sino a las familias que están pasando por este proceso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, y de mi parte, como profesional del ejercicio, más de 15 años trabajando específicamente con patología de la columna, dolor crónico, la recomendación general es tratar en lo posible de acercarse a equipos interdisciplinarios de trabajo, en este caso de patologías de la columna, específicamente con escoliosis, hacer un abordaje integral. Hay todo un proceso en el cual los médicos van a hacer obviamente su primer parte de diagnóstico. Es importante, y como lo mencionaban los traumatólogos, la importancia del diagnóstico precoz. Mientras más rápido diagnostiquemos, mientras más precozmente tengamos un buen diagnóstico, obviamente que el tratamiento va a ser mucho más eficaz. Entender que el ejercicio es parte y debe ser parte de nuestra vida. Tengamos o no tengamos escoliosis, nuestra biología, cada una de nuestras células nos pide movimiento desde que nacemos hasta que nos morimos, tengamos o no tengamos escoliosis. Y si tenemos escoliosis, tenemos que ver justamente con el equipo interdisciplinario
qué tipo de escoliosis tenemos, qué tipo de patología tenemos y a partir de ahí adaptar el ejercicio. Por eso le llamamos ejercicio físico adaptado. Desde la psicología tenemos aportes, desde la musicoterapia tenemos aportes, hasta de la nutrición, que es un tema pendiente que no hemos tocado demasiado, y uno dice, ¿qué tendrá que ver la nutrición? Bueno, obviamente que también hay alimentos que son proinflamatorios y antiinflamatorios, y habíamos hablado en otros programas de la importancia que tiene la inflamación crónica, el dolor crónico, la postura. Así que bueno, cada uno de los profesionales tenemos áreas, ¿sí? Así que bueno, desde ya agradecer a cada uno de los profesionales por participar, a RBP por este espacio, a cada uno de ustedes que están desde el otro lado dejándonos las preguntas y las consultas, y le damos la palabra a Marisa, que obviamente que es parte de RBP, para que haga el cierre final. Gracias, muchas gracias, Mauro. Gracias de verdad a todos los profesionales conectados, a las personas que nos han estado viendo. Yo los saludo desde el balneario de Salinas, Ecuador, que es precioso, me encanta estar acá, me encanta por mi hija Ariana, que ya lo disfruta muchísimo también. A mí personalmente me toca mucho esta charla, ustedes lo saben por qué, Karina sobre todo y Mauro lo saben por qué también Sandra, porque yo tengo una hija con síndrome de Down y que también tiene escoliosis. Así que la información que ustedes han dado hoy, la verdad que es valiosísima para todos. Me impactó mucho todo lo que han dicho ustedes, el aprendizaje que gano gracias a ustedes, que lo puedo aplicar en mi hija. También el tema de la prevención, lo que decía el doctor Nicolás, me pareció importantísimo. Si de las instituciones educativas tuvieran ese concepto de educar para poder prevenir, yo pienso que actualmente la vida de mi hija sería otra en realidad, porque ella está ahorita destinada para una cirugía, ya tiene 18 años, tiene síndrome de Down, tiene un compromiso neurológico, que es lo que a mí a veces me preocupa a la hora de pensar en una cirugía. Es lo que hemos estado tal vez posponiendo un poco, pensando en que el ejercicio físico le hubiera ayudado si lo hubiéramos hecho desde un principio. Actualmente ya con sus 18 años y con una curva de 56 grados es bien complicado pensar en un proceso de mejorar. Pero sí quisiera yo hacer una pregunta específicamente al doctor Nicolás, que él decía que la cirugía no era lo más recomendable, fue lo que tal vez yo entendí, o sea que no era como que a estas alturas la mejor opción. Teniendo en consideración eso, que es una persona con un compromiso neurológico, que tiene síndrome de Down, que tiene una curvatura ya de 56 grados, ¿usted consideraría que la cirugía es la mejor opción? Y perdón que me robe unos minutos del tiempo valioso de todos ustedes. Lo que pasa es que uno tiene que evaluar estas cosas. Estas cosas son gestiones de riesgo. Son gestiones de riesgo. En el sentido de que uno tiene que poner en la balanza el riesgo de la intervención versus el riesgo de la propia enfermedad. Y la intervención no tiene sentido si es más riesgosa que la propia enfermedad. Los chicos con síndrome de Down tienen escoliosis neuropáticas. Las escoliosis neuropáticas tienden, aunque se ralentiza el avance cuando el chico ya ha completado el crecimiento, también suelen tener pubertad precoz, por lo tanto ya a los 18 años tienen un esqueleto completamente maduro, tienden a tener progresión de las curvas a pesar de la madurez del esqueleto. Entonces, bueno, cada caso hay que manejarlo de manera individual. Pero creo que uno tiene que poner todas las cosas en la balanza. Si hay o no trastornos cardíacos, si, qué tipo de curva tiene, dónde está ubicada esa curva, qué síntomas le genera, si hay progresión documentada o no, y en función de eso, y considerando las alteraciones fisiológicas que le pueda provocar la cirugía, definir qué cosa implica el menor riesgo. Es lo que normalmente nosotros evaluamos en los pacientes que planificamos algún procedimiento agresivo, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Muchas gracias, doctor. La verdad que sí, es importante. Por eso son tan importantes todas estas charlas a la comunidad. De antemano, de verdad, gracias a Mauro, que siempre está pendiente de planificar este tipo de conversatorios. Gracias a Fernando de Miami, gracias doctor Mena acá en Ecuador, muchas gracias, mi querida Sandra, bella, hermosa, desde Panamá, Cari, querida, un beso grande, y mi doctora Isis, ahí aprendimos algo de portugués también ahí con todo lo que nos comentó y que la verdad que me encantó, y obviamente, por supuesto, doctor Nicolás. Mauro, te dejo a ti la despedida y de verdad que gracias a todos. No, desde ya muchas gracias, obviamente, a RBP TV Digital, a Marisa, como coordinadora, por darnos el aval y la oportunidad, a cada uno de los profesionales. Y seguramente nos han quedado muchísimas preguntas que a último momento
nos dejaron pendiente, y bueno, y obviamente por respeto a los profesionales que ya nos excedimos 30 minutos y le pedimos disculpas, van a quedar muchísimas preguntas en el tintero, así que nos pueden seguir a cada uno de nosotros en redes sociales, pueden comunicarse con cada uno de los profesionales que a ustedes les parezca para las consultas, y seguramente vamos a seguir haciendo este tipo de charlas en forma regular. Así que, una vez más, agradecerle a todos por participar y nos vemos la próxima. Chau, chau. Saludos para todos y ahí.